El coordinador de la mesa de análisis de la Comisión Especial de Seguimiento para la Reconstrucción de Oaxaca, diputado Carol Antonio Altamirano, señaló que como resultado de la primera reunión de dicha comisión en la región del istmo de Tehuantepec, se entrevistaron con 25 presidentes municipales y pudieron percatarse que 20.000 familias en el istmo no fueron censadas, por lo que viven en la incertidumbre de si sus viviendas son o no habitables mientras pernoctan en casas de familiares, amigos o en las calles. Estuvimos sesionando en la región del Istmo, escuchando a más de 25 presidentes municipales, a una, una más de decena de organizaciones de afectados y se plantearon asuntos importantes. Una de ellas es que en el Istmo, a cuatro meses de la desgracia, hay 20 mil familias afectadas en sus viviendas. 20.000 familias afectadas que ni siquiera aparecen en algún censo, que no ha llegado nadie del gobierno, ni estatal, ni federal, a decirles si sus casas, si sus viviendas son habitables o no. Es lamentable que a cuatro meses de la desgracia, el gobierno federal y estatal hayan dejado en el olvido, hayan dejado en el abandono a 20 mil familias. Esto no tiene perdón. Lo que nosotros vamos a hacer es desde el Congreso del Estado, los diputados, tenemos que estar del lado de la gente, del lado de las familias afectadas. No vamos a permitir que se deje en el abandono a estas 20.000 familias. Más le vale al gobierno federal y estatal atendernos, porque de otra manera lo que se va a generar es un conflicto social de enormes proporciones que quizá después ni siquiera podamos controlar. Dijo que lamentablemente cuando ocurrió la desgracia, decenas de funcionarios estatales y federales desfilaron en la zona para tratar de figurar políticamente. Sin embargo, a cuatro meses de la tragedia, casi nadie se ha vuelto a parar en el lugar. Se han olvidado de los afectados, dijo. Asimismo, indicó que ni el gobierno del Estado ni federal tienen un proyecto real de reconstrucción y eso lo han podido constatar todos los integrantes de la comisión sin importar el partido, pues es tiempo de ponerse en el lugar de la gente. Por eso queremos exigirle al gobierno, decirle al gobierno, aún es tiempo. Un buen gobierno va al encuentro del problema. No se vale que después de que se genere el conflicto, después de las movilizaciones ya estén buscando culpa, culpar a la gente, pues la gente ya esperó cuatro meses, yo sí diría, ¿no es, es un crimen que el gobierno estatal, que el gobierno de Peña Nieto, que el gobierno de Murat, dejen el abandono a estas familias. La percepción que existe en el istmo es que los funcionarios lo utilizaron como pasarela, los funcionarios lo utilizaron como turismo, pero que a cuatro meses la realidad es que... El gobierno estatal y federal abandonó a los damnificados. Los integrantes de esta comisión son Samuel Gurrión como presidente, Carol Antonio como coordinador de la mesa de análisis y los diputados Juan Mendoza Reyes, Juan Bautista Olivera Guadalupe y León Leonardo Lucas. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.